Quiero que imaginemos por un momento en lo que nosotros podemos pensar, en las ideas que se nos pueden ocurrir, en las alternativas y soluciones que como niños, niñas, adolescentes podemos sugerir para nuestro país. Alcaldes, padres de familia, niños, niñas, nuestros territorios seguros, nos sentimos seguros en nuestros territorios, los niños somos felices ahí. Tanto niños, niñas y adolescentes debemos ser escuchados, tanto individual como colectivamente. Territorios Amigos de la Niñez es la versión colombiana de Ciudades Amigas de la Infancia. Es una iniciativa global de UNICEF en la cual se trabaja con asistencia técnica con autoridades locales de manera que se reflejen en los presupuestos y los planes nacionales de desarrollo las prioridades para dar acceso y servicios de calidad en salud, en nutrición, en educación y protección. Busca prevenir la violencia y busca dar un entorno protector a los niños, niñas y adolescentes junto con las oportunidades para tener una participación significativa en los procesos de decisión local. Hoy se reconocieron a 37 territorios que se la jugaron por la niñez en sus políticas públicas, no solo en términos de ciudades capitales y departamentos, sino también municipios muy pequeños como Inza Cauca, Puerto Nariño en el Amazonas y la Jagua del Pilar en La Guajira. Gracias al apoyo de UNICEF estaremos de la mano con ustedes, estaremos de la mano con el ICBF replicando las buenas prácticas que 37 territorios han desarrollado en Colombia. Esas buenas prácticas generaron un conocimiento que se debe repetir, que debe llegar y comunicarse entre pares. Los niños de una u otra manera siempre deberían estar arriba con todos tomando decisiones porque nosotros somos los que estamos viviendo las cosas. Para mí es importante los derechos de los niños, ya que primero que todo los niños, como dicen por ahí, dicen que son el futuro, pero no, ellos son el presente. Mientras un presente se construye bien, un futuro se va construyendo mejor. ¡Territorios Amigos de la Niñez!